Hola, hola, bienvenidos a RAF. Y nos vamos. A ver, a esto. Vale, encontré al fin una de las islas que os decía de la miel. Y ahí lo he parado. Me ha costado, ¿eh? He tenido que irme de nuevo a Balboa para poder encontrarla. Aquí está. Las Islas Naranjitas, las que tienen muchas abejitas. He tenido que irme a Balboa. Bueno, ya veis que ya he pintado un poquito, un poquito. No terminamos, se me ha acabado la pintura. Mira que tenía pintura. Pues se me ha acabado. Se me terminó. Pero mirad esto, mirad lo que tengo. Yo tengo una llama cebra. Aunque es una monada. Vale, ya tengo de todas. Nuestra pequeñita. Aquí está. Mi llama cebra. Y también tengo. Tengo. El pollo negro. Vale. Así que ya tendría a todos, menos las cabras bicolores que se me han vuelto a ir por ahí con el agua. Así que he quitado el modo mareo para que no haya oleaje y no se me las lleve, ¿vale? Ahora tengo que conseguir las bicolores otra vez. Pero bueno, habrá tiempo. Igual en esta isla hay alguna. Voy a pillar que se me había olvidado esto. Creo que llevo de todo, así que vamos. Vamos, no perdamos más tiempo que se hace de noche. Vale. He estado pintando, decorando, luego os enseño. Pero aún me falta, ¿eh? Ahora hasta que vuelva a conseguir pintura. Ojo, aquí que podía haber osos o algo así. ¿Qué bichos había aquí? Osos. Primero por esto. Ojo. Ojo, a ver si aparece un oso. ¡Baja! ¡Baja! Ya. Espérate que no es. Ahora sí. Vale, aquí hay otro. Enjambre, a ver. ¡Piu! Para mí. Es raro que no haya un oso aquí. Pero bueno. No me voy a quejar, ¿no? O sí, porque una cabecita de oso no nos venía mal. ¡Oh! Puedo llevarme este arbolito. Escucha más abejas. ¿Dónde? Aquí. No, ya se hace de noche. Bueno, estamos al lado del barco. No pasa nada. Estamos al lado del barco. Vamos y dormimos y ya está. Ya se hace de día de noche. En estos creo que no había. Esto no se puede instalar. ¡Oh, sí! ¡Ostras! Este es nuevo. ¿Me das semilla? Dame semilla. Dame semilla. ¡Oh! Quiero abedules. ¡Oh! Dame otra. Dame otra semilla. Esto no lo sabía. Tengo dos semillas de abedul. ¿Dónde los planto? ¿Dónde los planto? Vamos, vamos. Los voy a plantar ya. A ver, en este de aquí, ahí quedan las palmeras, aquí los abedules, ven. Abedul, uy, qué mono, a ver cómo son de grandes. Tanu, vale, sí, yo voy y quito el hacha. Y quito el hacha, qué guay, era este, ¿no? ¿Cómo mola? Voy a tener abedul. Esto no sé si es nuevo o yo no lo había descubierto antes, pero mola de todas maneras. Vamos a guardar. No, esto estaba lleno aquí. Semillas aquí. Y a ver si hay más abedul. Me los voy a traer todos. Vale, tendríamos para otra colmena ya con 15, pero. Estoy teniendo bastante con estas, la verdad. Mirad.
Decorado. Y probablemente cambie colores, ¿eh? No va a ser así como termine, porque no sé. No sé. Después, según vaya viendo, voy cambiando. Si tenía otro allí para dormir. A ver, bebe. Y ya más agua. Guardar la miel. Mi cocinita. Mi cocinita. ¿Os gusta mi cocinita? He tenido que poner de este color porque este no se puede pintar y quedaba muy feo. Ahí verde, ¿vale? Así que mezcla una cosa rara de colores. Ya iré cambiando hasta que quede bien. Vale. Ah, por arriba no he pintado. Pero he decorado un poquito. Este es mi cuarto. Mira, tengo un robot. Y otro. Este es mi cuarto. Este es mi cuarto de baño. Aquí mi retrete y mi bañera. Lo malo es que la tía no se quita la ropa para estar en la bañera. Eso sí, tiene respirador. Vale. A ver. Así. No tengo aletas, ¿eh? Y este es el váter. ¿Váter? Aquí. Sentá en el cagadero. Muy guay. Con el pantalón puesto, pero sentá en el cagadero. Oh, ¡qué mola! Hola, Juanca, ¿qué tal? Hola, mi Maru. Sí, es malo leer el chat, sí. Oye, que llevamos 9 minutos de directo, ¿vale? Todo el directo. Y este sí, pero soy un desastre con el chat. Soy un desastre. Tienes toda la razón. Y esta es la cabina del capitán. Esta es mi cabina de capitán. Las velas aún estoy escogiendo color. Aún estoy escogiendo color. Ah, hay que ver algo después. Primero vamos a la isla. Porque, bueno, esto fue un fallo que al pintar aquí debajo se me pasó. Porque tengo los 8 cuadros, porque supuestamente son 8, pero no me ha salido el logro. Quizás sea un bug como el de las colmenas. Yo os había dicho que las colmenas para conseguir el logro tienen que ser 10 colmenas colocadas, pero por lo general no salta el logro. Tienes que quitarlas todas y ponerlas todas otra vez. Y probablemente con los 4 pase lo mismo. Así que luego los quitamos y los colocamos todos otra vez a ver si salta el logro. ¿Vale? Que sería el único, es un logro oculto y sería el único que me falta. Después solo me quedarían 2 logros por hacer, que uno es estar en cooperativo con alguien en el juego y otro lo de recoger 5.000 cosas del agua, pero esa no va a ser de esta aún cuando la haga. Estoy a ver si escucho osos, ¿sabéis? Chao, Juanca, muchas gracias por pasarte, muchos besitos. Gracias por pasarte a saludar. ¡Mira lo que dice! A ver. Vamos a ver si se cortan los abedules. Quiero más semillas de abedul. ¡Ah! Este no se corta. ¿Cuáles son los que se cortan? No es justo. Quiero más abedules. Oh, porras. Deben ser los pequeños, ¿no? Como los pinos. Este sí. ¡Oh, semilla! ¡Qué guay! Me gusta, me gusta. Nuevos arbolitos. No. Este va, ese tampoco. Este sí que es pequeño. Este sí. Ey, ey.
Ese no. Ahí hay que buscar tesoros también. Son bonitas estas islas, ¿eh? Se hacen diferentes, naranjitas. ¿A que sí? Vale, nos llevamos más piñas. ¿Algún otro abedul habrá? Aquí, aquí. Piñas y abedules. Igual lleno todo el barco de abedules. Son muy bonitos. ¡Ay! ¡Ay! Me he caído un poco. Solo un poco. Me he caído un poco, nada más. Vale, esos no. Este tampoco. Son los. ¡Ah! ¡Qué susto me ha pegado! ¡La madre que lo dio! Sabía que tenía que haber ojos en algún lado. ¡Socorro! ¡Socorro, socorro! ¡Ay, ay, ay! ¡Me cago en la leche! ¡Que yo estaba buscando arbolitos! ¡Quita! ¡Quita, hombre! ¡Upe! ¡Qué susto! Bueno, nos llevamos una cabecita y unos filetes. Madre que lo dio. No me lo esperaba, si aquí ni siquiera hay miel. Ni siquiera estamos en zona de miel. ¡Qué asco! Bicho. Sí. Ahora ya me da miedito. ¿Qué es eso? Ah. Vale. No sé si ir por ahí, por aquí no hay nada más. En Lasco Isla, a ver. Acabo de decir que era preciosa y ahora le estoy diciendo que es un asco, pero es que no hay nada. Es que no hay nada. A ver arriba. ¡Ah! No, este pollo no me sirve. Yo necesito una cabra bicolor. Una cabrita de dos colores. A ser posible dos. Cabritas de dos colores. Vamos por ahí. Espera, que igual hay oso. Aunque ahora que lo estoy esperando, seguro que no hay. Lo dicho. Me van a pillar de susto nada más. ¡Quita! No me pegue, no me piques. Vale. Se acabó. Y estas me las llevo. ¡A mí! Espera, que con el susto me fui para atrás. A ver. No escucho más. No. Ah, por los arbolitos. No es que necesite madera, pero quiero las semillas, ¿vale? Dame semilla, dame semilla. Oh, no me dio semilla. 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 Vale. Abedul, abedul, abedul. Abedul, abedul. ¿Eh? Ah, debió ser la aleta de tiburón. Que por un momento vi algo cruzar por la barca. Ya que se me escapó un. Que se me escaparon los animales. Ay, tengo que beber. No hay más abedules. Yo quería más. Yo quería más semillitas de abedul. Todos llevo. Bueno. Y no queda de otra. Bebe. No me dejé nada de abejas, ¿verdad? Por ahí estuve. Por ahí estuve. Por aquí no hay nada. Ni, por aquí no veo nada. Voy a tener que dar una vuelta a rodear la isla. Es muy bonita esta isla. ¡Ostras! Otro oso. Vale, por ahí no estuve. Vamos allí que no estuve. Bajamos por aquí. ¡Ay! Y vamos por aquí. Vale.
¿Dónde estás? Que te vi desde arriba. ¿Viste una cabrita bicolor? Ahí está el pollo. Hola. Osito. No te escondas, que te he visto. ¡Ah! ¡Ay, me cago en la! ¿Por qué se esconden y te salen así? ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Ahí! ¡Ahí! Vale, otra cabecita de oso. Para biocombustible. Y ahora vamos a buscar más abedules. ¿Es lo mismo de antes? No, no puede ser. Estos no. Esos no. Estos no. Estos no. No hay más. Dadme más ibiditas con lo que me costó encontrar esta maldita isla. Madre que me dio. No sabéis lo que he navegado para encontrar la isla. Cachis, cachis. A ver. A ver, a ver. Yo creo que no es. Bueno, pues los tesoros. Vale, tesoros. Bien, tesoro. ¡Maletín! A ver qué nos tiene el maletín. Bueno. Algo para tirar, no, pero esto se puede poner aquí. Vale. Las pieles, en todo caso, puedo tirarlas. Tengo morgollón y el cobre también. No, eso no. Y otra, es. ¿Para qué la? ¡Pollo! ¿Hay dos pollos iguales en la isla o? No. Aquí. Ah, basura. Me da basura. ¿Ya estás de vuelta? Sí, a mí yo siempre. Yo siempre me pierdo. En Balboa sobre todo. A ver si hay allí, aunque no creo. No sé cuántos tesoros habrá en esta isla. ¡Anda, mira! Si me había dejado uno. No, aquí no hay. ¡Oh! Por poco me mato. Por poco me mato, que no se ve nada. A ver. ¡No veo nada! Por aquí subí, ¿no? Yo ya no sé dónde estuve y dónde no. A ver, yo creo que tengo que ir hacia allí. Creo. sí, parece que sí, que tenía que venir hacia... ¿Eh? ¿Por qué no se mueve? Algo en algo estoy atascada, pero como no lo veo... Vamos a dar una vueltita por aquí, a ver si hay más abedules. Quiero más abedules. Quiero ser la reina de los abedules, llenar el barco de abedules. Oh, sí hay un camino aquí. Ah. Lo que necesito es ver si hay otro animal que no sea el pollo ese. ¿Alguna cabrita? Espera, este parece verde, ¿no? No. ¿Cómo cambian de color de noche?
esos sustos. Ya pensé que no había más. ¿Qué hacías tú ahí? ¡Ah! ¡Quita! Que me tropecé con la piedra. ¡Quita! 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 ¡Ay, miércoles! ¿Por qué salta? ¡Ay! ¿Siempre ha saltado? ¿Por qué salta este oso? En vez de darme con la zarpa, salta el tío. ¡Ah! ¡Que estoy atascada! ¡La madre que lo dio! ¿Dónde va mi flecha? ¡Mi flecha! Ya perdí la flecha. Buah, cualquiera la encuentra. No la encuentro de día, la voy a encontrar de noche. Pero ¿Por qué este oso salta? ¿Por qué este oso saltaba en vez de darme con la zarpa, ¿Y qué hay por aquí? Para que estuviese el oso aquí. No hay nada. Este no se corta, ¿no? Y dame uno que se corte, hombre. Pues no parece que haya más tesoros, Vale, aquí llegamos a otra playa. Pasé por el barco, tenía que haber dormido. Que a veces parezco tonta. Solo a veces, ¿vale? No toméis la palabra. No hay. No hay, aquí no hay minimapa, aquí no hay nada. No hay nada de nada. Como no te orientes por las estrellas, lo que lo veo yo un poco tal. A mí tampoco me serviría. O una de dos. O hay dos pollos, o no sé. Porque solo veo pollo azul. Igual es que hay dos pollos. Bueno, vamos a ver si hay suerte y encontramos otra isla como esta. Ahora que sabemos que están cerca de Balboa, vamos a ver el radar a ver si hay otra. Ah, ¡qué comida! ¡Bebida! Como siempre me olvido de todo. La comida. ¡Hoy ya tengo mi tirolina! ¡No os enseñé la tirolina! Bueno, en estas no suele haber nada en el agua, así que ya paso de mí. ¡Pipi! Vale, vamos a ver. ¡Oh! ¡Mira qué bonito! Espero que crezca más. A ver. ¡Ah, no fastidies que solo creces eso! No me gusta que tengan estos palos las jardineras. Desmerecen el arbolito. Solo va a crecer eso, qué asco. Yo quería que fueran más grandes. Yo quería que fueran más grandes. A ver, tú para afuera, tú para afuera. ¿Qué más? Vosotros aquí. ¿Qué hace el cristal aquí? Pues que me equivocaría al ponerlo así todo rápido. Semillas. ¡Abedul! Tengo semillitas de abedul. Está aquí. Está ahí. Vale. Ordenaditos. Tú para afuera, tú para afuera. Tú te quedas ahí, tú para afuera. Pa. Va. Cococó. Están las gallinas. Cococó. El tiburón. Mira, ahora me sobra madera. Buena. ¿Dónde había uno vacío? Aquí. Vale.
Ese también está lleno. Pues nada, a la basura. ¡Basura! No. Aquí. Vale. Estás aquí. ¿Qué tengo ahí? Y la cabecita acá. ¿Cómo va eso? Vacío. Cabecita de oso. Vale. Cuatro. Y pillamos de estos que está lleno y no quiero que esté lleno. A ver. Con la sandía sirena de maravilla también. 20 sandías da para los 4. Pues ahora ya no necesito más. Vosotros de vuelta a vuestro sitio. Vale. ¿Algo para guardar? No. ¿Algo para llevarme? Esto. Ahora ya no recuerdo de qué animalitos eran estos. No. A esto debe faltarle agua. Anda, anda, si tenéis hierba, que están ahí con la cabeza toda triste. Ah, hay que ponerlo del agua. Hay que ponerlo del agua, cierto. También. La depuradora de agua. Para no tener que estar llenando con botellitas. A ver. Si no es de esas, es de estas. Sí. Y las tengo todas. Las gallinitas las tengo todas. La azul, la rosa y la negra. Ahora cabras mal. De cabras vamos mal. De cabras locas vamos mal. No sé por qué será. Vale. La tirolina, vamos a dar un salto en tirolina que mola mucho. Para la tirolina, subo por aquí. Derechita la tirolina. ¡Yuhu! ¡A qué mola! ¡Chupi! Salto donde quiera. Mola, 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 Mi casita es la tirolina, Vale. Ahora tengo que subir una más arriba para ir al lado contrario. Tengo que subir eso más para arriba. Vamos a poner esto en marcha. Y vemos lo del agua. Deja de ir con el plato en la mano, bonita. Vale. Vamos a ver. No, primero subimos el ancla, si no, como que no. Si no, no vamos a ningún lado. Quítate eso. A ver. Atrás. ¿Me? ¿Todo sin combustible o qué? Ah, no. Es que lo había apagado. La cabeza para el biocombustible. Ahora lo acabo de llenar de sandía. Pero con una cabeza se llena más de la mitad ya directamente. Se llenan mucho las cabezas. Vale. El caso es que estas están muy lejos. Voy a ir a seguir yendo hacia Tangaroa y a ver si vemos alguna otra isla como esta. Miki, ya está. ¡Up! Endereza. Y ahora recto. Más o menos. Pero un poquitín para allí, ¿no? Sí. Un poquitín para allí. ¿Vale? Bien. También necesitamos islas con pintura. Vale, vamos a hacer tuberías. Y a ver si ponemos lo del agua. A ver si me acuerdo cómo era eso, porque ya... tuberías. Tuve y a muchas.
Creo que solo usaban de esto, ¿no? Sí. Vale. Vamos a ver cómo era esto. ¿Aquí? Y aquí. Vale. Esta no tiene, ¿a que no? No, porque las de flores, como no las quito. Vale. A ver, una tenía que ir al agua. Esta tiene que ir al agua. Por lo tanto, hay que romper uno. Espera, déjame ver bien. Déjame ver bien. Ah, claro. No, yo es que la que es parte historia ya la hemos terminado. La historia que hay hasta ahora. Vamos a ver. Tiene que ser así, entonces, para que eso vaya hacia el agua. ¿Cómo pongo yo esto para que quede bien, narices? Yo creo que había que quitar uno. ¿Por qué no me lo deja poner ahí? No lo entiendo. Me estás rayando mucho ya. ¿Cómo hago yo para que esa tubería... Cállate. Con mi bebé y no fastidia. ¿Me traje el martillo? No. Pues voy a construir mucho así. Tú también, a ti también te necesito. Ponte ahí. Fuera. Y fuera. Así. Y necesito este. Y eso, vale. A ver. A ver. A ver si consigo ponerlo. ¡Ah! Lo he puesto al revés. Me cago en tus muelas. Igual tenía que romperlo igual, pero es igual. Ahora me sobra madera. Isla, esa no me sirve. Bueno. A ver, bonito. Y ahora no me deja. ¿Por qué? Es que esto tiene que cruzarse para allí. Pero si lo pongo así, no me deja. ¡Ay, la madre que lo dio! Que no quiero que se me crucen. Vale, era por eso. Pongo aquí. ¡Tú! Te doy con el hacha y... Rompe, rompe. Tú come, come mucho. Es que el alto es el que va a esta. ¿Vale? Y el otro tiene que ir al agua. Y no quiero que se me crucen. A ver. Ahí. No sé yo. ¿Y ahora cómo la pongo? No, 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 no. Pues voy a tener que ponerla del revés. ¡Qué asco! Así no me va a cuadrar.
Bueno, vamos a intentar ponerla de cualquier manera primero para ver cómo va. Y después... A ver. Si tú dices que quieres así, vamos a ver así. Vamos a ver así. ¿Crees que ese no va ahí? ¡Ese no va ahí! ¡Narices! ¡Ese va en este! ¿Ves? ¡No funciona! Jo, voy a tener que ponerlo de lado y de lado no queda bonito. De lado no me gusta. A ver. ¿Hasta aquí? ¿En serio? ¡Tu padre! Jodido, no, no. Para que no se cruce, mira tú el escándalo. A ver. Quita esto, que es mío. Dame eso. Pues nada. Tendrá que ser de lado. Y no me gusta la idea. ¿Y cómo hago que esto baje para el agua? Pues rompiendo esta. No. ¿Cómo hago que esa baje al agua para que pille el agua? Voy a llorar. A ver. ¿Cuál es el truco? Del almendruco. No, así no. No, no, no puede, no puede. Este va para las... Ese es el agua limpia. Esto tendría que ir al agua. Pero ¿cómo? 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 No lo entiendo. No lo entiendo. Sí, probamos con el otro, a ver si hay suerte. Probamos con el otro, a ver si hay suerte. Pero antes voy a mejorar eso para que no me lo coma el tiburón. Eso es como dejarle un caramelito ahí. Pierdo materiales, no pasa nada, que ahora será por materiales, tengo bastantes. Pero esto no, ¿eh? Este tendría que ir al agua. Al agua. ¡Al agua, agua! Y claro, si lo pongo y se me junta con este, no me sirve. A ver si el del otro lado. Si yo lo había hecho muy fácil la otra... ¿Qué? Ahí hay algo. ¿Estamos en Tangaroa? Ah, es Tangaroa. Bueno, podemos ver qué animalitos hay. Podemos ver qué animalitos hay. Y matar unos cuantos osos. Pero que no me peguen sustos. Va, que se estrelle de frente. Ya parará cuando... O me quedo esperando. Rampa. Hombre, tendría que instalar el juego en el portátil y echar un vistazo cómo lo instalé la otra vez. Pero yo creo que había sido la mar de sencillo. Sé que le había puesto un huequecito todo chulo con unas barandillitas y había quedado todo mono. Pero una iba al agua y esa no va al agua. Si no va al agua, no recoge agua. Si no recoge agua, no la puede depurar y mandármela a los tanques. ¿Vale? Así es como funciona. Si no me recoge el agua del mar, ¿qué rayos va a depurar? A ver, tú, ve.
Déjame pensar. Tendría que irse directamente para el agua ya él solo, porque se conecta solo. No, ese no es. Iba a probar con este. Iba a probar con este. A ver. Esto le molesta, por lo visto. ¿Vale? Eso por lo visto le molesta. A ver. Tu cosa asquerosa. Claro, si pongo ahí me quedan los dos. Hacia allí y así voy a tener el mismo problema. Ya estoy sin agua. A ver, bebe. Ah, no, que viene por aquí. Voy a tener el mismo problema. A ver, si pongo esto aquí. Pero no se va para el agua. ¿Por qué no se va para el agua? ¿Y si lo pongo en alto? No me deja poner más. ¿Y si lo pongo desde abajo? ¡Ay, no! ¡No rompas, idiota! ¡Sácalo! Espera que se pare el barco. Igual poniéndolo desde abajo, aunque yo no recuerdo tener que hacer eso, ¿eh? A ver, ¿vas o no vas? Esto se ha parado. ¿A que me quede sin combustible? Sí. Me quedé sin combustible. Por eso no anda. Ya arrancó. ¿Está? ¿No hay más? Está lleno, 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 está lleno. Venga. Ponemos más ahí. Porque aún le queda la mitad. Y listo. Vamos. Seguimos con el problemilla. Primero hay que parar el barco, cierto. A ver, tú. A ver, tú. Es que rampa, la rampa tampoco deja pasar el tubo. No quiero estrellarme contra ahí. Quiero un sitio por donde pueda pasar, bonita. A ver. Aunque sea la cueva, me vale. Esto es la cueva, vale, me vale. Me vale la cueva. La cueva no. Vaya. A ver, espera, que allí hay otro. A ver si eso es playa. Ya encallé. Estoy encallada. Y estoy encallada. Vale, ahora tengo otras prioridades, así que ya. ¡Yupi! ¿Es la cueva de todas maneras? Eso no. ¿Y esto que dejé atrás? Dime que es la cueva, que sería súper ideal. Sí, esta es la cueva. Me sirve. Vale. Vamos ahora con la preocupación que nos. Con la preocupación que tenemos. ¿Por qué esa porquería no baja el tubo para abajo?
Espera, voy a quitar este, a ver si no estando este. ¡Ja! ¿Y ahora qué haces, eh? ¿Ahora qué haces? Fastidiar, solo fastidiar. La madre que lo parió. Ah, voy a matar al tiburón y me meto ahí debajo. Estoy sin agua, sin comida. Mato al tiburón y... Aunque no creo, yo no recuerdo para nada meterme ahí abajo para hacer eso. Algo me estoy perdiendo. Lo mato con esto para dejar la cabeza. ¿Tú? ¿Dónde estás? ¡Astra! ¡Porras! ¡Ven aquí, asqueroso! Joder. No tengo chanclas, ¿no? No tengo... No. Vale, soy lenta. Acuérdate de que eres lenta. ¡Y! ¡Dale! ¡Y! A ver, muérete ya, hombre. ¿Qué te cuesta? Ay, Dios, por un momento pensé que había dos tiburones, maldita sombra. Vale. Va, no le voy a dejar la cabeza, ¿para qué? Me la quedo. Para biocombustible. Vamos a ver esta porquería. No deja, vale. Ya me extrañaba, eso es arriba, no. Tendrá que tener algo para que... ¡Pues eso tiene que dar al agua! ¡Te coloco la batería! ¿Dónde iba la batería? ¿Dónde va la batería? ¿Hola? Bueno, pillo una batería y veo dónde va. ¿Hola? ¿Dónde va la batería? A mí me falta algo. Aquí me falta algo, espérate. ¿A que me falta algo? No, porque este es el de tal, este es el de tal. Y estas son las tuberías. No. Hola, Kiss Army, ¿qué tal? Estoy aquí comiéndome el coco, que no me acuerdo cómo va esto. A ver si me falta una pieza, pero no. ¿Qué es esto? ¡Mita! ¡Me falta esto! ¡Me faltaba esto! Esto debe ser el que va al agua. Este debe ser el que va al agua, espérate. Una de esas, cuatro de titanio y plástico. Vale, ahora sí, a ver. Ay. Vale, ¿eh? Ya dimos con el... Yo recordaba que era muy fácil la cosa. ¿Eh? ¡Amigo! ¡Claro! ¡Este es el que va al agua! ¡Vale! ¡El que va al agua es este! Vale, ahora sí me encaja. ¡Ahora sí! ¡Me había equivocado de cachivache! ¡Este sí va al agua! ¿Ves? ¡Este va al agua! Este sí va al agua. El otro solo está el tanque para juntar el agua. Vale. Está en un sitio muy ahí. Yo le pondría uno más para acá, ¿no?
Sí, vale, que voy a romper otra cosa, pero ¿qué más dará? ¡No! Será por materiales. ¿Aquí? No. ¡Oh! ¡Porras! Me cago en... Que está para el otro lado. ¿Dónde está? Ahí está, ahí debajo. Vale, pues sí, tiene que estar para el otro lado. Vale. Estábamos en este. A ver, entonces, tiene que estar así. Vale. Que no, que es por aquí. Dame este, que sobra. Dame este que sobra. Vale, y ahora la batería, ahora sí, ya, ahora sí. Bueno, ahora ya podemos ponerlo bonito. Ahora ya podemos ponerlo bonito, ¿vale? Y... Así, ah, este sí, este mola. El tanque, uf. Y ahora el tanque. El tanque. Esto tendría que venir al tanque. Ah, el tanque es muy feo, muy grande. Uf, tendría que estar allá el tanque, aquí. Y no encaja. Aquí no encaja. Lo del tanque lo vemos. Ese ya está funcionando. Que le dé agua. Ese ya está. Ahí tengo que hacer otro. Espérate. Espera, que tengo que hacer otro. Esto para el chip. No, dos. Dos para el chip. Uno de estos. Vale. Y ahora. Aquí plástico. Más plástico. Será por plástico. Sí, por fin. Hola, Macy. Buenas. Muchos besitos. Aquí. Comiéndome el coco. Venga, va. Está en este, más o menos. Tú sal de aquí, que no me gustas. Tú no me gustas. Tú descarta. Tú tampoco me gustas. Es muy grande, muy feo. Y me cae mal, ala. Asco tanque, hombre. No, tendría que venir más aquí. 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 A ver, ¿en qué sentido vas tú? Espérate. Aquí. Y ahí, sí. Vale, entonces ahora sí. Sí, este queda perfecto. Lo puedo poner. Aquí le pongo un asco tanque. Muchísimas gracias por el follow. Vamos allá. A ver. Vamos a comernos el coco. Si quiero poner el tanque en el otro lado, tengo que dejar espacio. Entonces este vendría más aquí. 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 A ver. Entonces este. Este vendría aquí, por ejemplo. Pero es que se me va a enganchar. Este tendría que ir con este y este con estos, ¿no? A ver. Creo que así estaría bien. Eso con esos. Ah, me falta uno.
¿Dónde están las tuberías? Aquí, boba. ¿Y aquí? No. No, ahí. Sí. Ahí. ¡Qué cosa más fea, por Dios! Y la batería. ¡Ay! Me queda para el otro lado. ¡Y! ¡Ni! Suelta la batería ahí. Vale. Así tendría que funcionar, creo yo. E ir llenando esto. ¿Creéis que funcionará? Vale. Así. Bueno, si vemos que esto se llena es que funciona. Si no, no. A ver, este está aspirando el agua. La pasa para aquí. De este iría aquí. Ya sería agua potable. Y aquí. ¡No! No lo sé. No lo sé. ¿Y esa regadera qué pinta ahí? ¿Para recoger el agua de lluvia también? Hola Pedro, ¿qué tal? Al revés. Es que se supone que de esta tiene que salir para los chismes, ¿no? In, out, dentro, fuera. Entrada, salida, pues puede ser, ¿no? Es que yo de inglés no hay, ¿eh? A ver. A ver, ¿me la puedo llenar? Vale, este sí funciona, ¿vale? Estoy llenando mi agua. Pero este no. Pues lo tengo que poner al revés, al revés. Al revés no me cuadra, tú. Al revés no me cuadra bien. ¡Qué asco! Vale. Vamos al otro y lo ponemos en la otra, de la otra manera. El otro, cambiamos todo el otro, venga. Pero es que de costado queda muy feo. Vale, tengo que arrimar este para acá. Qué asco. Otra vez romperlo todo, venga. Entonces, este estaría... Dale la vuelta. Este es el que protesta por todo. Este estaría aquí. Aquí está bien, ¿no? Si no, se va a quedar todo muy para allá. Muy para allá. Vale. Entonces, este tendría que venir. Ahí, aquí. Aquí. Opa. Vale. Vale, que no calculé bien. ¡Me cago en todo! Vale. Volvemos a ponerlo, no pasa nada. A ver, ¿ahora quieres? Gracias. Le ponemos la batería. Le ponemos el cachivache detrás. Uy, tengo que acordarme de mejorar esos bloques. Me los va a comer el coco, digo, el tiburón. A ver, más. Entonces, ahora tú quítate. Tú aquí, tú aquí, tú ahí. Tú aquí, más. Tú aquí. ¿Y tú aquí? No. Es para aquí, porras. Dámelo. Tú ahí y tú aquí. ¿Ya? A ver. Esta vez sí, ¿no? Ahora a ver cuál funciona. Uno de los dos tiene que funcionar. ¿Vale? Ah, sí, mira, este funciona. Ya se está llenando. Hay que darle la vuelta al otro. No sé cómo. Pero hay que darle la vuelta al otro y que quede bonito.
Vale, este está funcionando, ¿eh? Se está llenando. Perfecto. Y este también. Los dos se están llenando. Perfecto. Ahora hay que dar la vuelta al otro. Ahora hay que dar la vuelta a este. Me cago en... ¡Que va a quedar feo! Espera. No porque se va a conectar. Si pongo este allí y aquel aquí, se va a conectar sin que yo quiera que se conecte al pasar por ahí la tubería. La cosa sería dar la vuelta a este, pero para eso tengo que arrimarlo uno más para acá y queda feo. Así que voy a tener que ponerlo de lado, va a ser la única manera. Es que es muy grande, muy feo. Así está feo. ¿Por qué no te aguantas ahí? ¿Y si le pongo? Porque si no le pongo esto... Claro, pero entonces no puedo poner las tuberías. No, no me sirve de nada. Aquí ha atravesado, está muy feo. Pero es la única manera. Pero que conste que no me gusta. No estoy de acuerdo y me parece muy feo. Apuntar eso, ¿eh? Esto está muy feo. ¿Vale? Está muy feo. ¿Y tú por qué no te estoy escuchando? Ah, ahora sí. Vale. Es que tampoco veo que se llene. Mira, sí, este se está llenando. ¡Ah! ¿Veis cómo está feo? Y este también. Pero está feísimo. ¿Aquí cómo arreglo yo esto? Arreglo yo esto? Le pongo siete plantas. Se lo tapo. ¿Qué le pongo aquí esto para tapar esta cosa fea? Está muy feo, chicos. Está muy feo. Muy feo. Muy feo, muy feo. Bueno, menos mal que está ahí detrás y no voy mucho por ahí atrás, pero aún así está muy feo. Bueno, pero está puesto, ¿vale? ¿Qué? ¿Visitamos Tangaroa que amanece? A ver qué animalitos hay. Acordaros, necesito la cabra. ¡Ay, que está sin agua! ¡Muy bichito! Si os quité las baterías, ¿verdad? Sí. Vale, vamos a hacer unas cuantas baterías más. Para no mangarlas de arriba, ¿vale? Baterías. Ya está. Tú ahí. Tú aquí. Baterías. ¿Qué agua tienes? Sí. ¡Miércoles! ¡No! Menos mal que es ese, tú. Vamos a coger. Se me olvidó. Dije que no se me olvide. Que no se me olvide mejorarlo. Pues ya se me había olvidado. ¿Dónde está? Aquí. Si los tengo conmigo. ¡Casi! ¡Casi! ¡Cago en la leche! ¿Eh? Ah, plástico. Tengo que tener por aquí a patadas. A ver, trae. Topa mí, topa mí, topa mí, topa mí. Vale. A mejorar. Bueno, y ahora hay que pintarlos también. ¿En serio? Aquí no rompí. Vale. Bueno. No hay ninguno, ¿en serio? Los mejoré antes, ¿no? Vale, este está mejorado. Este también, este también. Este no. Y ahora estos dos. Mira el tiburón, qué rápido. Qué espabilado es. Qué rápido encontró para mordisquear, ¿eh? Ya está, ya no mordisqueas más, es que le tengo todo mejorado. Todo, 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 para que no puede morderme nada.
Pobrecitas, mira qué tristes están mis llamas. Mira la llama cebra. La llama cebra. Ah, sí, claro que las tengo aquí. Vale, vamos a poner esto a cargar antes de que se me olvide. Ya están aquí. Vale. Listo. Descargamos toda la porquería que llevo encima. Y nos vamos a Tangaroa. Ay, que ya no me cabe. ¿Cuál era el que estaba vacío? Este. Vale, la comida me la quedo. Vale, tengo mucho. Es que las plantitas llevan muchas hojas, ¿vale? Por eso tengo tres baúles de hojas. Decorar lleva muchas hojitas. Sí, pero pierdo la flecha, que se coma el coso. Tengo muchos materiales. Ahora mismo, casi que lo que menos tengo es hierro. A ver, piensa, ¿qué estabas haciendo? Deja el clavo. No, la flor no. ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, qué manera de no dar una! Vale. Está aquí abajo. La cabeza aquí. Las flores son para allá. Vamos, a ver, a ver. No te líes ahora. Y esto es mi chisme de las plantitas. Pero ahora ves que ya me quedé. Me quedé sin plantas, sin pintura, me quedé sin nada. Aún con todo a medio pintar, me quedé sin nada. Vale, tengo que apagar los motores que están encendidos. Aunque no gastan combustible estando así, ¿eh? Pero está feo. ¿Qué más tengo que llevar? A ver. Vale. Arco para los osos. Sí. Esto. Vale, pero mejor una que esté buena. No tengo ninguna buena, ya las gasté todas. Sí, tengo una buena aquí. Esto no lo necesito. ¿Qué más? Esto tampoco. El hacha, creo que tampoco. El detector de metales, sí. Y esta por si vemos algún animalito. De los que necesito. Ah, bueno, y esta también. Por si quiero traerme algo de miel, aunque ya no necesito, la verdad. Y esto también. Por si me pegan mucho. Creo que llevo de todo. No, no llevo de todo. Dame comida. Gracias. Agua. ¡Oh! Va, se ve que estaba petada, ¿eh? Vale, pilla. Está, dejé más por ahí. Vale. Sí, es que lo coge por un lado y lo caga por el otro. Vale. Ya está. No, ¿qué es este? ¿Ya? ¿Sí? ¿Puedo irme? ¿En serio? ¿Tú crees? ¿Será de esta? Ya no sé para qué quería nada. Yo había ido solo por agua, ¿verdad? Se me olvida ya todo. Uf, aquí lo que pasábamos era mucha sed. Aquí pasábamos mucha sed. No sé si llevarme otra botella. Un montón de sandías que tengo. Me llevo un pack de sandías y ya está. Da un pack de sandías, gracias. Vale, ya está. Vámonos. Esto por no esperar por el agua. No, era por aquí. Vamos. ¡Yupi!
Aquí ya estuvimos, ¿eh? Solo venimos a ver qué animalitos hay. Necesito cabra bicolor. Lo que es historia ya está completo. Ahora queda terminar el barco. Para eso necesitamos muchas flores, muchas flores. Tengo que hacer una plantación de flores que no he hecho, solo las de las abejas. Para poner blancas y negras, necesito muchas más. Tengo que ver si aquí también hay abedules de cortar. Porque me llevé una sorpresa que no veas con lo de que los abedules se puedan cortar. Y voy a poner todo el barco lleno de abedules. Son más bonitos. A ver. Oso. Osito, que no estaba aquí ya un cartel de oso. Ay, por este lado. Vamos por acá. Es que como siempre me pegan sustos, por eso voy acojonada, porque me pegan sustos, ¿no? ¡Oh! ¿Siempre pudieron cortarse estos? ¿En serio? ¿Siempre yo estuve sin poder, sin tener abedules hasta ahora? ¿Dónde estás? Sé que estás. ¿Dónde estás? ¡Ah! Aquí. Tú no me asustaste, tú me viste, te vi. Este no salta, este mete la zarpa. El otro era un oso muy raro, ¿eh? Que metía, que pegaba brincos. A ver, necesito ver animalitos. Espera, espera, espera. Ay, que está casi acabándose. Vale, por aquí no hay. Pero se está terminando malo, ¿eh? Me la voy a llevar por si acaso, pero... Va, por decir que estamos aquí, ¿eh? ¿Y? Porque estamos aquí, pero... No debería, que voy a perder todo el agua. Debería hacer un viaje rápido. Hay una vuelta rápida por la isla para ver los pajarracos. Y los tesoros como mucho. Mucho más aquí. Los pinos no los voy a cortar porque tengo bastantes piñas. Lo que quiero son abedules. ¡Ah! ¡Pero si aquí hay tres! A llenar todos los abedules, veréis. Vale. Cuatro, cuatro. Cuatro, cuatro. Estos son más grandes que los míos del barco. Los míos son más chiquititos. No mola, ¿eh? No mola. Son muy... A ver, ¿por dónde vamos? ¿Dónde habrá animal? Uy, pues ponte el arco. Espera, ya quedamos sin. Sí, ya quedamos sin. Poco nos duró. A ver. Oso. ¿Te quieres venir conmigo a mi barco? No, nada, no, no, si no quieres no pasa nada, ¿eh? Si no quieres no pasa nada. Oye, que no eres un tigre. No me pegues brincos. Que me da mucho miedo los bichos que saltan. Uy. Da mucho miedo los bichos que pasan. Oye, ¿podríamos matar a mamá oso? No, no tengo bastantes flechas. Tendría que ir por flechas.
rayarme la cabeza y hacer. Espera, en esta intersección no había un bicho, no era en esta. No era en esta. Pues que aquí todo es igual. Uy, me pareció que algo se había movido ahí. Por aquí estamos yendo a la cosa esta, ¿no? Aquí ya tengo todo hecho y por aquí no hay animalitos. Vamos a las dos torres. Camino a las dos torres. A las otras dos torres, quiero decir. Están hacia allá, me dice. Hacia allá. Tengo que ir por donde vine, joven. No, espera, a ver. Hacia allá. Allá. Bueno, por aquí. Que por allí vine y no quiero volver. A ver. Encontraremos más carteles, no pasa nada. No. No. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser siempre negra? Y porque el agua siempre se me tiene que llevar las bonitas, ¿eh? Por ahí hay una subida. Pues este animal nada, debería haber otro, pero este ya nada. Pero el otro ya no sé dónde está. Bueno, ese tampoco sabía dónde estaba. Y si tampoco sabía dónde estaba, sabía más o menos. ¿Eh? No, pues no. No. Por aquí no. Se va a hacer de noche. Bebe. Mamá oso. La estoy escuchando. Buah. Esta le pones de comer una vez y come para siempre. Ay, que ya no tengo hacha. No. Voy a volver al barco. A por hacha y si acaso más flechas. Y nos llevamos a mamá oso. Esta no es. Que aquí es donde suelo yo parar siempre, pero esta vez en la cueva. Y eso es para abajo. Uy, voy a por setas. ¿Qué setas sí necesito? Tierra y eso no, pero setas. Que no veo nada. ¿Dónde está? Solo hay dos, no puede ser. Uy. No se ve un pimiento. Espera, vi una seta. ¿Y ahora dónde está la salida? Me cago en la. ¿En serio oscureció tanto de repente? Pero si solo me metí aquí un momentito. No, ahora como vea un oso. Que no venga un oso, socorro. Pero a ver, ¿para dónde puede ser? Estoy perdida. ¿Por aquí? Dios, es una piedra. Pensé que era un oso. No, 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 no. No. No es por aquí, ¿a que no? No. Estoy perdida. Estoy perdida, socorro. Estoy perdida y es de noche y no veo nada. Y hay osos. Pues Juancas, no sé, ¿me ves cara de que me acuerde? por aquí, a ver, yo qué sé. Pero esta parece que sube, ¿no? Es que no sé. No, esa es otra vez mamá oso, volví al mismo sitio. Volví al mismo sitio. Miércoles.
Si de día no encontraría el sitio, pero de noche peor. ¡Mía! ¡Estoy otra vez en el mismo sitio! Hombre, mira, podía estar buscando tesoros, al menos. Al menos podía estar buscando tesoros. Hasta que venga un oso y me mata. Y me mata. ¡Oso! 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 ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Que no veo! ¡Me cago en tus muelas! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡No te doy penita! ¡Que no me mates, rata asquerosa! ¡Que no veo! ¡Me cago en la que me va a matar! ¡Hala! Y encima no le doy. ¡Que no veo para esquivarlo, tú! Que no veo para esquivarlo, no veo cuando hace el movimiento. Tú saltas seguido y da vueltas. ¡Tú saltas y da vueltas! ¡Ostras! ¡Ni tus muelas! ¡Joder! Bueno, ya salió la luna, ya se ve un poquito más. Mi flecha. Era para este lado, ¿no? Mi flecha. No sé dónde se fue mi flecha. Esa flecha la hemos perdido. ¿Y yo hacia dónde iba? ¿Hacia dónde iba yo ahora que lo pienso? ¿Por aquí? No. Ahí donde estaban las abejas. ¿Por aquí? Es por aquí. Por aquí, por aquí. Vamos a por agua y a por un hacha. Lo que no sé es por qué no estoy encontrando tesoros por ningún lado. Que no me pita en ningún lado. Lo encontré, ¿eh? ¿Qué me di? Me di de morros con la verja. Vamos por la cueva. Al menos sé que vine por la cueva, que ya es algo, ¿no? Yeah. Y hacemos más flechas y matamos a mamá oso. No, es para llevarnos la cabeza y decorar, ¿vale? Que ya estamos decorando. ¡Ay, mi casita! Se ve bonita, ¿eh? ¿No se ve bonita? Mira mi tirolina. Mola. Ah, mira, anda, me puedo subir por aquí. Vale. ¿Cómo va esto? ¿Está lleno? ¡Buah! Está lleno hasta arriba. ¡Oh! Ahora puedo llenar aquí. ¿Eh? Ah, no. Puedo llenar aquí. Era el otro, era el otro. Era el otro. Fue un fallillo. Vale. Ya puedo quitar estos. A ver. Flechas. Hacha. Flechas. Esto lo sigo llevando. ¿Eh? Este. Siempre me olvido. Siempre me lío. Vale. Es verdad que tenía estos. Ya no me cabe. Hala, ya cabe. Bien. Las pieles, será por pieles. Tengo que hacer más flechas. Creo que con dos. ¿No? Tengo 18. 18, 8. Con dos stacks de 30 llega. Llega. Vale, comemos ese, comemos ese. Tenemos la cabeza de oso también para dejar acá. Solo me dieron una cabeza, qué asquerosos, ¿no? Vale.
Ponemos eso ahí, el arco acá, esto aquí, esto aquí. Necesito también un cazatesoros nuevo. O sea, otra batería. ¿Tengo alguna batería? ¡Sí! Pues uso una batería, dame esas. Uso una batería. ¿Es de aquí donde las había mangado antes? Sí. Vale. Oh, espera, espera, espera. Que tengo poca lana. Venid aquí, niñas. Corte de pelo. Nada. Ya se han roto. Estas no duran nada, ¿eh? Vale, estáis todas cortes. Mira la rayadita. Ay, qué mona es. La llama cebra. La llama moteada, la llama cebra. Vale. Siempre me olvido de pillar la lana y me quedo sin lana. No es que haga muchísima falta porque no es algo que se rompa seguido, pero... Vale, sí, el coso de estos, espera. ¿No es aquí? Plástico y esto. Y chatar. Más plástico. Vale. No cabe. No cabe. Está así. Ta, 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 ta. Y como no creo que encuentre de ese, pongo este. Aunque la verdad creo que no voy a traer más abejas. No voy a traer más abejas. Tengo muchas. A la porra, un cachivache menos. Me llevo las sandías ahí. ¿Me falta algo? ¿Me falta algo? Bueno, pues ala. A por mamá oso. Por si venía el tiburón. Y me estaba olvidando del tiburón ya. Debí traerme otro arco. Ah, oh, sin otro arco no puedo matar a mamá oso. Me va a romper esto. Miércoles. Mira mi abedul. Ya tengo un abedul. Ya tengo un abedul. Enano. Tengo un abedul enano. A ver, arco. Dos eran, ¿no? Dos de estos, uno de... Ah, espera, creo que tengo arco hecho. Ah, pues toma, después lo hago. Y cuando vea eso ahí me acuerdo que tengo que hacerlo. A la fuera. Vámonos. ¡Chupi! Ahora sí. Ahora tengo todo. Las lanzas por si acaso, por si nos quedamos sin arco o algo, por si ocurre algún incidente malo. Son de repuesto. Hay que encontrar algún tesoro, ¿eh? No he localizado ninguno aún. ¡Chupi! ¡Chupi, chupi, chupi! Vamos de vuelta. Necesito una brújula. En serio. Me los voy a pillar. Necesito una brújula. Que si no hay quien se oriente. Estas no tienen. Y escuchan los pajaritos. Antes me tropecé seguido con mamá oso. Ahora a saber dónde está. Bueno, sé que está yendo hacia estas.
hacia la 4 y la 6, así que por aquí. ¿Qué vi allí arriba? Ah, vale, entonces por ahí. Aquí es donde está una de las herramientas que tienes que buscar. Uy, que no hay ningún tesoro, tú. Esto no es normal. Vale, ahora hay que decir. ¿En serio una cabra y un pollo? Una cabra negra y un pollo azul. No me sirve de nada. ¡Ay, no me traje el hacha! ¡Me cago en todo! Y otro pollo. ¿O es el mismo? ¿Vino tan rápido? Dos pollos azules. Maravilloso. Mamá oso. Vamos a ver, mamá oso. Mamá oso, piensa, piensa. Piensa, mamá oso. No, esta no es la bajada, será por el otro, a ver. Tranquilo, pollo, que no voy a por ti. Ahora no sé dónde está mamá oso. Pero aquí va a haber un bebé oso. ¿O no? Estoy perdida, ya no sé dónde estoy. No, este es el que lleva a la cueva, ¿no? Miércoles. Ah, me tiro un monte abajo que daré con mamá oso. Siempre acabo donde mamá oso. Me tiro monte abajo y ya está. A rodar. La 6. ¿Y la otra qué? ¿Eh? ¿Y la otra qué? Oso. Vale, por aquí no es. No, 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 no. ¡Ah! ¡Me cago en el salto del oso! ¿Tú no sabes que no eres un tigre? Te diste contra la roca. ¡Chínchate! Yo salto mejor. No, aún no tengo nada de eso. Carragaming, hola. ¿Qué tal? Oh, está muy bien este juego. Está muy, muy, muy bien. Tiene muchos detallitos para decorar. ¿Tú has visto las cortinas que tiene? Ahora te enseño las cortinas. No, de veras, está muy bien. Lo han hecho con mucho mimo. Y eso mola. Vale, este es el de la cueva, maldita sea. Bueno, si bajo por aquí tengo que dar donde está mamá oso. Sí o sí. ¿Vale? Sí, está en español, sí. Mira, todo lo tienes en español. ¿Eh? Configuración, tal, tal, todo en español. Las notas, todo lo tienes en español, las notitas. ¿Eh? Si tienes ganas de leer, puedes leerlo todo. Está todo en español. Vale, pues igual no era por aquí. ¡Ay, mierda, que no tengo el sitio! Solo necesito una brújula. Es lo único que le falta a este juego. Una brújula para las islas grandes. Aunque también mola perderse, que es muy peligroso. Que luego llega la noche y no ves nada. Me cago en la leche, ¿por dónde bajo? Voy a bajar por aquí. Igual me mato. A ver. Tú baja por la pared. Baja por la pared. Baja. Otra roquita. Uf, ya está. ¿Oso? No, oso. Vale. Pues este no era. A ver. Pito, pito. Gorgorito, ¿dónde vas tú tan bonito? ¿Vale? Yo qué sé, me voy para abajo. ¡Pollo! Voy para abajo. Chao, Juancas. Que tengas una buena tarde, en día, noche, lo que sea.
Sí, la historia son misiones. Tienes lo que es la historia principal, que son misiones, pero solamente los de la historia principal, ¿eh? No es un juego de misiones. Vamos a ver. Si esperas un momento, te enseño mi barco, mi precioso barco. Sí, tiene una historia. Tiene historia, no te la voy a contar, porque si te la cuento, pues ya no. ¿Dónde está Mamá Oso? Si antes di tropecientas veces con Mamá Oso, siempre acababa yendo a donde Mamá Oso. Vale, por aquí no es. A ver, entonces, si subo, tendría que dar con Mamá Oso, sí o sí. Sí, tiene buena pinta, sí. Eso aún no has visto nada. Pues no sé lo que conocéis del juego, pero. Espera, espera. Por aquí estaba Mamá Oso, ¿no? ¿No? ¿O es por donde acabo de venir? Vale. No, no es por donde acabo de venir, porque no vi esta señal. Mamá Oso. Aunque ahí está el pollo, ya no sé, ¿eh? Igual es otro pollo. Igual no. Por aquí no hay nada. ¿Por qué me indica para aquí? ¿Eh? Ah, porque está ahí el puente, no. A ver, para el otro. Mira, al final me voy sin Mamá Oso, ¿eh? Solo es una cabeza para colgar en una pared. ¿Quién preguntaba antes cómo hacía para no perderme en las Islas Grandes? Vale, no. No, 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 no. No estoy dando y se hace de noche. Me voy para casa antes de que no dé por con el camino. Chicos, podemos terminar la serie cazando a Mamá Oso. Volveremos, que ahora ya sabemos cómo localizar la isla. Espera que ahora me pierdo al bajar y encuentro a Mamá Oso. Y sigo sin buscar tesoros y sin encontrar tesoros. Esa es otra, ¿eh? Ni un tesoro. Claro que de esta isla ya los había pillado, pero no creo que cuente. ¿Era por aquí? ¿O no? ¿Por aquí? Creo que sí. ¡Mosca! ¡Pss! ¡Sal! Te voy a castigar por pesada. Pues igual no. No era por aquí. Vale, genial. Esta es otra bajada. Es que tiene tropecientas. Qué pesado se ha puesto ahora la mosca. ¡Mamá Oso! Yo ahora encuentro a Mamá Oso, me cago en todo. Ahora encuentro a la tonta esta del bote. Vale, como os había dicho, yo la mato desde aquí. Hasta que haya otra forma de matarla, no, no voy a ver nada porque es de noche. Ah, sí, sí veo, sí. Pues sale, a ver. Es un asco, ¿eh? Vale, le di. Pues así hasta que se muera. Espero haber traído bastantes flechas. Ya ves que desde aquí es muy fácil. No te localiza, no te mata. Y así sacáis el logro. Hasta que lo pongan bien, lo implementen bien. Sí, aún le estoy dando por el ruido.
Me quedo sin agua. ¡Quita! Pues esta y nos vamos al barco. Es un coñazo. No tiene gracia ninguna, pero es lo que hay. Que la tía te mata de dos zarpazos, ¿vale? Bebe, que vamos mal, bebe. Vale. Sigue viva, creo. La escucho comer. Y quejarse de los flechazos, así que debe seguir viva, aunque no vea un pimiento. ¡Ay! ¿Ves? Te voy a castigar, como sigas molestando. Es que ya le he adoptado a la mosca, ¿sabes? Ya la he adoptado. Se llama Pss, para el que no lo sabía. Es muy pesada ella. Jodido, muérete. Treinta flechas teníamos, ¿eh? Digo 30, 60. Teníamos dos packs de 30. Tía, muérete. Ya iba un arco. Creo que no hacían falta más de dos packs. Ya se ha muerto. ¿Dónde está? Que entré en la cueva. Que no es para este lado. Que no se ve nada. ¿Dónde está? Que quiero mis flechas, que son muchas. Ah, aquí. Joder, que de noche no se ve un pimiento. Tenía que haberme hecho una linterna. Hay linternas para hacer, ¿eh? Y ahora, lluvia de flechas. Uf, no te devuelve todas, ¿eh? Bueno, tenemos la cabeza de mamá oso, va a poner en la pared. Y ahora no veo un pimiento otra vez. A ver cómo llego al barco. A ver. Ahora hay que volver a llegar al barco. Vamos a ver. Vale, sale la luna y vemos un poquito más para este lado. Ahí está el pollo. Y yo que venía por mascotas. No, no es por ahí. Eso es playa. No. ¿Qué bajada es? ¿Por aquí? Espérate. A ver, piensa un poco. Por ahí, por aquí vengo, ¿no? De ahí vine. Es que no se ve un pimiento, jolín. No veo nada. Es bosque profundo y oscuro. Y no veo. ¡Ah! Pero los osos sí que me ven. ¿Y ahora cómo sé dónde está? ¿Cómo le doy? ¿Cómo le doy? ¡Socorro, socorro, 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 socorro! Vale, le da una. ¡Ay, ay, ay! Que no lo veo, que no lo veo. ¿Dónde estás? ¡Ay, ay, ay! No veo ni el bulto. Me imagino que está delante porque lo escucho trotar. ¡Socorro, socorro! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Quita, quita! ¡Ay! Espera, espera, ahora le veo las flechas. ¡Ya amanece, amanece! ¡Amanece! ¡Ah! ¡Quita! ¡Muere!
¡Vete ya, pesado! ¡Uy! A ver, yo tiré un... Ya perdí otra flecha. No gano para flechas. Me tiré una por aquí. Que no le di al oso. Ahí, vale. Al menos recuperé una. Uf. Vale. A ver. Ahora es de día. A ver si somos capaces de llegar a casa, digo, al barco, ¿vale? Yo diría que por aquí... ¿Puede ser? ¿Y ahora por abajo? Que no va a ser tampoco, ¿no? ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Sí, 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 sí. Sí que es. Vale, vámonos a la cueva. Vámonos. ¡Vamos al barco! ¡Yupi! Al barco, al barco. A tomar por saco. Esto. La isla. Bueno, en el capítulo de esta isla, los que tenéis los logros y para recoger todos, ¿eh? El de la bombilla, el de los... Bueno, todos. Los logros de la isla, que ya la habíamos hecho. Isla Balboa. Balboa. Nos faltaba la cabeza de mamá oso. Pues aquí no hay animalitos. Mira mi tirolina. Mi preciosa tirolina. Tengo que subir la torre. ¡Chupi! Yo pensé que iba a crecer más, en serio. Pensé que iba a crecer más. A ver. No me cabe. Vale. Me parece muy bien que no me quepas. Ay, que están crudas. Espera, si quito esto, pongo eso. Pues entonces pongo un pollo a cocinar. A ver. Pongo a cocinar unos de pollo. En mis dos cocinitas y ya está. Pollo. Pollo, pollo. Ya está. Ahora le pongo madera a todo y listo. Ya cabe, ¿no? ¡Ya cabe! Bien. Tú aquí, tú esto, dámelo, que era para qué, para el hacha, ¿no? No, era para el arco, pero lo que me faltaba realmente era el hacha. Vale. Chatarra. Cuerda. Y maderita. Vale. Madera. Madera. Madera y hazte el hacha. Listo. Guardamos la pistola. La cabeza de mamá oso ahí. Ay, la cabeza de mamá oso también. No la pierdo. Mamá oso, aquí con los del pajarraco ese. Esta también la voy a guardar. ¿Qué más guardamos? Tengo dos de estos, pero bien, y uno de estos. Vale, esto también lo guardo. Ya está. Vale, guarda. Y no guarde esto. Ni eso, ni esto. ¡Biocombustible! Y en marcha el barco. Esto para el biocombustible. Eso también. Esto estaba lleno. Sí, pues andando. Lo de la pintura tengo que repasarlo, ¿eh? Que me han quedado unos colores un poco raros. El ancla. Vámonos de aquí. Marcha atrás. Encendemos motores. Y nos vamos. A ver. Voy a ir hacia adelante y a ver qué islas encuentro. Hacia allá.
Quiero más islas pequeñitas de las naranjitas, ¿vale? Marcha adelante. ¡Adelante! ¡Allá vamos! ¡Allá vamos! Vale. A ver, alguna isla nos aparecerá que no sea esta. Hay que acordarse de que dejamos Balboa a la derecha, más o menos, para no liarnos. Porque vamos totalmente contra el viento. ¿Lo giro un poquito más? Ah, yo creo que así vamos bien, ¿no? Pues sale, andando. Bien, más cosas para hacer. Lo del agua lo teníamos arreglado. Míralo, llenitos de hierba. ¿Eh? Llenitos de hierba. Vale. Me vendría bien encontrar islas. Tengo que encontrar islas. Necesito mis cabras de dos colores. Ahora que no me las lleva la marea. Desde aquí no puedo pillar, ¿no? Pues la levantamos. Vamos a dar una vuelta en la tirolita. Ah, esta es la. Este es el desván, ¿vale? Estoy poniendo. Aquí van las. Ah, no, que es por ahí, tonta. Aquí van los trastos. Por eso ya tengo un baúl. Aquí van las cosas que no usé, ¿vale? ¡Yupi! Uy, tengo que mejorar eso. Y esto tengo que subirlo más. ¡Yupi! La torre. Mira mi motor. ¡Eh! ¿Por qué esto no funciona? ¿Por qué este no funciona? Vale. Hola, Donny. Muchas gracias por el follow. Ahora sí, funcionando todos. Pero si vamos tan lento. 8 motores. Chipi, chipi. Ah, hay que seguir pintando. Pero estoy sin flores. Es verdad, tenía que hacer uno para flores. ¡Pollo! ¡Pollo! Espera por pollo, si no me cabe en el baúl ya la comida. Ya, espera, recoge las plumitas. Vale. Ya no me cabe en el baúl. Porque estas flores no las quiero recoger, que son para las abejitas, ¿vale? Está. ¿Y el pollo? Pollo. Aquí. Ah, mira, este ya está. Los platos. Platos. Venga, para adentro. Adentro. Voy a poner un par más para ir vaciando esto, que menudo caos tengo aquí. Y es que me sobra de todo ya. Me sobra de todo. Y eso que no es pescado, casi. Y aún tengo que pescar porque me falta uno de los coleccionables de pesca. Me falta el pollo ninja o como sea ese. Me falta el pollo ninja. Vamos a pescar a ver si vemos ballenas mientras esto se mueve por ahí. Voy a comer estos. Guarda los platos. Guarda y las plumas. Y vamos a pescar, oye. Vamos a pescar un poquito. Bueno, primero vamos a ver si hay alguna isla, que era lo principal. No. Pues que siga recto. Alguna aparecerá, tarde o temprano. A ver, nuestro hoyo para pescar. Ahora para el agua ya no lo necesitamos. A ver si pasa alguna mantarraya o alguna ballena. Una tabla, no. No pedía una tabla. Pasó una tabla.
O pescamos. Espera, déjame poner esto para comer. Y esto aquí. Ordenadito. ¿Qué te pasa, B? ¡Ay! Que se quedó la pobre ahí. ¡Ay, ay! ¿Cómo se ha quedado? Vente. Y tontita. Vale. Ya está. Quería salir por donde no era. La tía. Sí, me puse la comida, pero no comí. El dodo habla como un pollo. Come. Es el asco tiburón. Pensé que iba a ser la ballena y es un asco tiburón. A ese ya lo conocemos de sobra, el asco tiburón. A ver. Venga, dame el pato. El pato ninja. Que quiero tenerlo todo. Quiero tenerlo todo. Uy, vamos a probar lo de los cuadros también. A ver si salta el logro. Cierto, cierto. Ya se me olvidaba. Importantísimo eso. Tiene que saltarme el logro, que es el logro que me falta. ¿Vale? Y además es logro oculto. Sí, vamos mientras me acuerdo. A ver. Los tenía todos aquí en el saloncito. Bueno, en el comedor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y el del pulpo, ¿no? Sí. Pues venga. Son 8. ¿Tengo espacio? Sí. 1, 2. Me encanta el del perrito con el loro. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora al ponerlos, en teoría, si pasa como con el de las abejas, ahora al colocarlos, todos a la vez debería saltar el ogro. Con el de las abejas me pasó así. Yo tampoco quiero ponerlos muy lejos, no vaya a ser, ¿sabes? ¡Qué mono es ese! Bueno, pues ahí el loro y aquí, digo, el perrito y aquí el lobito. Aquí el cara tonto este. El cara tonto aquí. El pulpo. Bueno. ¡Sí! ¡Ahí está el logro! ¡Sí! Tengo todos los logros. ¡Ñeque, ñeque! Bien, entonces ya sabéis, está bug como el de las abejas y hay que no vale que los vayas colgando según te los dan. Tienes que sacarlos todos y ponerlos todos a la vez. Y las abejas lo mismo. El barco está girando solo. ¿Qué pasa aquí? ¿Se acabó el mundo? ¿Y está girando para no chocar? ¿Qué pasa aquí? Vale, sí, hemos llegado a final de mapa. Hay que dar la vuelta. Hay que dar la vuelta. Es que estaba girando solito, ¿vale? Hemos llegado al fin del mundo mundial. Vamos. A ver, vamos para este lado. Mira tú. Vacío totalmente. Pues podemos volver a Tangaroa. Gira más rápido. Yo no quiero que me gaste batería, por eso venga, va. Tengo baterías de sobra. Venga, hacia allá. Hacia allá. Dale. Vamos a ver el combustible que tengo, que no sé cómo va.
Vacío, vacío, medio y lleno. Vale. Y este lleno. Pues ya que estamos aquí, hacemos más. Biocombustible. Está vacío del todo. Oh. Bueno, pues con las cabecitas. Cabecitas locas. Dos cabezas llenan demasiado y es un desperdicio. Así que mejor una cabeza y rellenar con frutas. ¿Vale? ¿Veis que lo que ha llenado la cabeza? Que casi llena el coso. Por eso las cabezas son lo mejor para biocombustible. Casi lo llena entero. Vale. Listo. Vamos a seguir pescando a ver si vemos una ballena, unas rayas, un algo que también nos falta por ver. O nunca estoy mirando el para abajo. Seguro que lo dejé derecho, me da la impresión de que sigue girando. Me da la impresión de que sigue girando. No, no, está recto, está recto. ¿Otra vez estoy en el fin del mundo? ¡No jorobes! ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Nada, vamos a tener que ir derechitos a Tangaroa. Sabemos que para ese lado hay algo. Digo a Tangaroa, a Balboa. Que es la que tenemos marcada. También podemos poner Caravan Town. Pero es que alrededor de Balboa es donde tienen que estar las islitas medianas de abejas, ¿vale? Fue el único sitio donde las encontré. Por eso quiero ir cerca de Balboa. Quiero encontrar más de esas. Come, bebe, de todo. Vale, tengo que pillar comida. Esto está derecho. Sí, vale. ¡Au! Siempre me tropiezo. Bien. Ah, era por culpa de esto. Bo. Por eso estaba girando esta vez. Vale. Asco, cosa que te hace girar la balsa. Basura, 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 la basura. Basura, que tengo mucha basura, basura. Basura. Y aquí tirando bisagras. Tirando bisagras, ¿eh? Estoy todo. Soy multimillonaria ya. Que ya tiro. ¡Pah! Ya. ¿Para qué? Venga, va. Mi barquito. Un cirulo. ¿Cuál era mejor dormir? Que se veía. Porque ahora, aunque pasen, lo vamos a ver poco, a menos que pasen por la superficie. Aún no he visto los delfines saltando, ni nada. Qué poco he mirado el mar. Mucho trabajar y poco. A dormir. Que se haga de día, hombre. Pues ahora me queda recorrer islas en busca de flores y las cabras para terminar de pintar y ya estaría. Porque lo que es la historia ya está toda y no hay más que hacer.
Pero pintar aún me queda un rato, ¿eh? Para pintar aún me queda un ratillo. No miras para abajo, no vas a ver nada. Yo os aseguro que hay medusas, ballenas, delfines, tortugas, mantas raya. Hay un montón de animales, no hemos visto ninguno, pero hay un montón. ¿Vale? Hemos visto peces y menos mal. Además, la ballena canta cuando pasa. Canto de ballena. Vale. ¿Qué quieres? Ve, ve. Cabrita loca. Buah. Nos van a sobrar materiales. Voy a tener que poner más. Bueno, los llevo al desván. Supe que supe. Sube al desván. ¡Hala! ¡Hala! ¡Ay, qué dientecitos tienes, más monos! Todas tienen esos dientes tan monos. ¡Hola! 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 Se te sale la cabeza. ¿Y la chiquitita? ¡Chiquitita! ¡Hola! Hola, chiquitita. La chiquitita, la mambona. Es la mambona. Pájaro. Lo malo es la pintura, que es que me he quedado sin pintura. Bueno, me he quedado sin flores. Tengo que hacerme y plantar flores. Tengo muchas, muchas semillas. No sé dónde. ¡Ah! Aquí, en la cola. Aquí, en la cola del pez. Porque mi barca tiene forma de pez, ¿vale? Y esto es la cola del pez. Aquella es la aleta. Esta es la cola del pez. Aquí en la cola del pez hago los de las flores. Sí. Pues sí. Perfecto. Ya está. Decidido. Ostras, este no le puse protección, me voy a matar. Me voy a caer al agua. Me caigo al agua. Tengo que ponerle protección, es que los moví de sitio. Cierto. Bueno, no porque hice la casita así. Los moví de sitio para atrás, hice la casita ahí para la pintura. Y atrás puedo hacer lo de las flores. Pues sí, será lo que haga. Hacer lo de las flores ahí atrás. Perfecto. Oh, otro que está sin. Se ha quedado sin batería. Bueno, agua ya no tengo que ponerle. A ver. Vale. Sí, ya sé que hay muchos huevos por ahí porque tengo topetao de huevos. Tengo topetao. Y yo ya puedo sacar agua de aquí. ¿Eh? ¿En serio? ¿Que se le acabó la batería también o qué? Joder, ¿cómo chupa batería? A cargar baterías. Tenía dos cargando, ¿no? No. No, no tenía dos cargando, no. Y si ese está agotado, este también. Pues sí. Bueno, pero tengo aquí. No problem, tengo aquí. Vale, haré alguna batería más. ¿Tú tienes agua? Tampoco. Tengo que hacer más baterías. ¡Oh! ¡Que no le puse el agua a este! Vale, aún tengo que ponerle otra tubería aquí.
Porque el de las abejas no lleva agua porque no quito las flores, pero aquí sí. Vale, hay que sacar otra tubería. Vale. En el peor sitio, tú. La saco de aquí. Bueno, a ver cómo hago para sacar eso. Deja estas aquí mientras para cargarlas luego. Y ya está. Bueno, pues yo es lo que me voy a dedicar a hacer. Lo que es el barco está casi terminado. Me falta lo de las flores para poder pintar. Para pintar más. Y bueno, detallitos. Faltan los detallitos. Aquí aún no me he hecho nada y aquí hay que hacerse algo. Están detallitos, detallitos. Muchos detallitos. No sé si se me olvida alguna cosa. Al menos tenemos el logro de los cuadros. Tenemos las depuradoras puestas. ¡Oh! La tirolina. En esta isla no hay animalitos. No me sirve. Vamos a echar un vistazo a ver si ya encontramos. A ver si ya hay isla pequeña donde ir. Vale, aquí ya se ven islas. Mira, 400 tenemos una. A ver, esquiva esta. Esquiva esta y vamos a la siguiente. Adiós tú. Oh, aunque podríamos pillar el tesoro. Espera, 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 que tengo tesoro. Espera. Solo el tesoro, solo el tesoro. ¡Niun! Tesoro, tesoro. Vale. A ver. ¡Oh, caja fuerte! ¡Espérate! Ah, ¿en serio? ¿Ningún cuadro ni nada? Aunque los re tenga repetidos, quiero más, que tengo que decorar, ¿vale? Plantas, sí. Negras y blancas. No. Piñas también, que son para el biocombustible. ¡Ay! ¡Sube, sube! Sandías. Ya estamos. Claro, tenía topetado. Fuera. ¿Y tú qué eres? Semilla de sandía, no, gracias. ¡Ah, no! A ver, ¿ahora qué? ¿Qué tiro? Y es que me vine cargadita. No tiro nada. ¿Qué voy a tirar? ¿Qué voy a tirar? Dame. Dame la flor. Y esa también. Vale, ya está. Sí. Vamos, seguimos camino. Mi casita, hay que verla desde el aire y sacarle una foto. Se ve rara ahora, parte pintada y parte sin pintar. Y tengo que cambiar algún color que me ha quedado muy, muy feo. Madre mía, mira lo de materiales que tengo ahora. ¿Pero por qué estáis tristes si tenéis hierba? Ah, vale, ya va a comer. A ver, cristal, tornillo, más titanio, puf, cuerda, hojas tengo demasiadas, me sobran, plástico, vale, los pescaditos. Me he equivocado, ¿qué es este? Bien, ordenadito. Ya está. ¿Por qué tengo esta semilla aquí? Las semillas las tenía petas, ¿no? 20, 20, 20, 20, 20. Bueno.
Pues 22. Listo. Hojas fuera. Pescados para cocinar. Ay, tengo que hacerme el... Se me ha roto el pecho. Mi pechera. Se me ha roto. Es este. 4. Vale. Ya está. Vale, ya está de vuelta. Ahora tengo que hacerme chanclas. O sea, las aletas y el respirador. Muchos, muchos, muchos. Y para eso necesito quemar mucho de esto, que será lo siguiente. Uy, quita. ¿Qué te has colado? Vale. A quemar. Y por aquí lo vamos a dejar, chicos. Y lo llevamos más de 2 horas. ¡Ole, condenado! ¿Qué tal? Muchos besitos. Bienvenido, aunque ya casi nos vamos. Muchas gracias a todos, chicos. Y lo vamos a dejar por aquí. Ay. Y probablemente el próximo sea el último. Si consigo encontrar las cabras y encontrar todo lo que me falta. Pero mira qué bonitos están los abedules. Y yo sin saber que había abedules. Hay que fastidiarse. Pues ya tenemos pinos, palmeras y abedules. Tenemos los tres. El abedul está muy bonito. Pasa que esto me estorba los palos de la... Entiendo el sentido que tiene, pero me estorban. Lo afea. Y tenemos que terminar todo esto. Uf, aún hay mucho que hacer. Pero mucho. Vale. Pues hasta aquí, chicos. El próximo día. Más y mejor. Y ya sé qué juego continuar. No os lo voy a decir porque es sorpresa. Pero ya sé con qué juego voy a continuar. Os vais a reír mucho. Muchísimas gracias a todos. Muchos besitos. Chao, chao. Nos vemos mañana. Mira, la mosca se puso delante de la cámara. ¡Pss! ¡Fuera de ahí! Es que quiere protagonismo. Besitos.